¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a la parte número 2 de la serie de Minecraft Survival en carácter de guía para ayudar a ustedes jugadores de Minecraft, para algunas cosas capaz que no sabían. Hay muchos videos de Minecraft, así que ustedes deben ser todos unos profesionales jugando. Pero bueno, para los que no saben, o los que quieren ver un poco de Minecraft, recuerden que si podemos comenzar haciendo unas partes en livestream. Y bueno, nada más, si quieren hacer preguntas en Twitter, si quieren hablar conmigo o algo, a Facebook. Vamos a seguir mirando por acá. Vamos a poner una antorchita acá. Porque se preguntarán por qué hago un agujerito para poner antorcha, para que quede más lindo. Simplemente para eso. Y yo creo que ya debe ser de día, así que vamos a picar un poco más. Vamos a picar esta grava, así nos suelta pernal. Bueno, vamos a volver para atrás. Con la espada. No me gusta correr si nada me está apurando, porque es pérdida de comida. Así que si no nos sigue ningún bicho, no corramos. Cosa de no quedarnos sin comida y obviamente empezar a perder vida. Como estamos en difícil, si me quedo sin comida, solamente me voy a quedar con un corazón de vida. Así que bueno, vamos a tratar de gastar lo menos posible. Vamos muy lento. Se escucha el lava ahí, pero como estamos muy alto, no vale la pena ir a buscar. A lo sumo encontramos un poco de hierro y nos estamos arriesgando por hierro. Vamos a hacer una cosa, vamos a tapar acá, porque me estoy confundiendo. Este carbón lo vamos a dejar para después. Bueno, tiene que ser de día ya, que sea día, que sea día. Creo que no. Sí, es de día. Vamos a cerrar. Y... ah, vamos a agarrar todo mejor. Yo creo que nos vamos a ir a la mierda de acá rápido. Agarramos todo. No va a entrar perfectamente en el inventario si no tiramos piedra. Vamos a agarrar el cofre. La mesa de crafteo. Y el orquero. Y los hornos. Para gastar el pico nomás. Ya está. Creo que no hay nada más que buscar. Dejamos esto así, por si queremos volver. Me quería instalar el Race Minimap, pero me voy a instalar después. Uy, hijo de puta. Cuando ven, como ven en el bosque, los monstruos, los mobs no desaparecen tan rápido, por el tema de que los árboles le dan sombra y bueno, no mueren por el sol. No entiendo por qué hay tantos árboles deformes. Mira, ahí hay una jungla. Uy, gallinas. Vamos a buscar un poco de pollo y de huevos y de plumas también. Oh, mira, mata a este que está bañándose. Allá hay otro más arriba. Allá hay cacao, vamos a agarrarlo también. Para hacer una plantación, lo más importante al principio es la comida. Estamos bien alimentados, tenemos para comer. No vamos a tener problemas. No sé, yo me estoy quedando sin comida. Vamos a comer un poco, a gastar los últimos que tenemos. Vamos a dejarle, total no tengo que recuperar vida. Agarramos la cocoa. Y vamos a seguir investigando. Necesito un bioma en el cual me pueda establecer sin problema, que no tenga muchos árboles, que no nieve. Como ya saben, estoy jugando a la 5.2. En la 7.2 creo que hay biomas más nuevos. Mira, una caverna ahí. Hay otro tipo de biomas también, si no me equivoco, hay caballitos y muchas cosas más, pero como no me gusta, no me convence adaptarme a esa versión, voy a seguir jugando esta. Mira qué lindo bioma que encontramos, por Dios. Uy, listo, le hicimos completita, ¿eh? Completita. Tenemos ovejas, tenemos unos patos, si no me equivoco acá. Patos, gallinas, lo que le guste a ustedes. Qué lindo lugar para hacer una casa. Listo. Vamos a pelar las ovejas. Uy, la manqué. Ahí está. Era con el otro clic.
¿Por qué me hice las scissors y no las pelé? Simplemente porque después vamos a hacer este hueco acá. Vamos a tirar. ¿Qué vamos a tirar? Es la semilla. Uy, la cagué. No. Vení para acá bajita. Ahí está. Tampoco lo puedo piquear. Vamos a tirar. ¿Qué puedo tirar? Algo que tenga poco. Vamos a tirar los hornos, que tenemos mucha piedra. Ahí está, así agarramos la lana gris. Ya tenemos para una cama. Los hornos lo podemos hacer en un instante. La verdad, me gustó mucho este lugar. Allá hay más ovejas y vamos a empezar a limpiar todo este lugar para empezar a hacer nuestra casita por acá. Tenemos muchos biomas cerca, está bastante convincente este lugar. Lo primero que vamos a hacer es dejar nuestros cofres, nuestras cosas en un lugar. Vamos a hacer acá en la orilla de la casa. En este caso yo voy a dejar un cofre acá para guardar cosas. Vamos a guardar el hierro, el redstone, la espada de coso, la lana, la madera, el carbón, la comida, la lana gris, la grava, el cubo. Esto lo vamos a dejar por acá. Vamos a hacernos unos hornos ahora sí. Ah, o podemos ir a piquear los que soltamos por allá. Así nos gastamos recursos. Lo hubiera puesto de ese momento, ya están acá. A ver. Y vamos a empezar a armar la casa de a poquito. Necesitamos un poco más de madera, así que eso es lo que vamos a ir a buscar ahora. Vamos a calentar el pollo que tenemos por acá. Vamos a poner la mitad de esto. Muy bien. Y vamos a ir a buscar madera. O sea, dejé el hacha. ¿Dónde quedó el hacha? ¿Lo tiré? Bueno, vamos a hacer una nueva. Vamos a hacernos dos por las dudas. Ah, no, ahí la tengo el hacha. Bueno, pero vamos a hacerlo más por la. Ahí está. Y a buscar madera. Cualquier madera nos viene bien. Pero en mi caso quiero madera normal. ¿Para qué madera normal? Para que quede todo parejito y prolijo. Así que vamos a buscar esta madera. Ya sea para hacer puertas, slabs y más, nos van a servir. Llevamos bastante bien, ya la primera noche conseguimos muchos materiales, estamos mucho más seguros que cuando empezamos. Tenemos árboles deformes, cosa que no me gusta para nada. Vamos a subirnos a la base y a empezar a picar. Si nos pueden dropear manzanas, estas cosas mucho mejor. Así que vamos a inspeccionar. Recuerden que si no sacamos toda la madera del árbol, las hojas no se van a salir solas. Así que traten de sacar todos. Si no, de última, si les molesta mucho el árbol, lo pueden quemar. Pero obviamente no les va a dar recursos. Esa es la macana. Vamos, ¿cuánto tiempo vamos ya? 8 minutos recién. Vamos a picar este árbol. Creo que con esto ya va a bastar más o menos. Voy a tratar de deforestar esto. Ya vamos a tener cerca un stack por ahí. Después lo vamos a terminar bien. Pobre árbol, está todo deforme. Ah, este. Y nos vamos para acá, que es donde pusimos nuestras cosas. La pelamos la oveja. Y ahora la parte más tediosa es limpiar todo esto. Miren lo que es todo pasto asqueroso. Voy a hacerlo rápido. Lo bueno de esta zona es que es muy buena para hacer. Mira, acá tenemos agua, tenemos de todo acá. Es muy buena para hacer casas. Tenemos flores, tenemos de todo. No tenemos que quejarnos.
Lo que tendríamos que ir a buscar son los cerdos que dejamos por allá. Y ir a buscar vacas, pero bueno, eso ya va a ser para después. Tenemos de todo acá. Bueno, más o menos tenemos que limpiar todo por acá. Para empezar a hacernos la casa, vamos a tratar de hacer una casa creativa. O sea, de eso trata el juego, de construir cosas. Así que no hagan una casa 2x2 para guardar las cosas, porque si no, como que el juego pierde un poco de gracia, ¿no? Vamos a tratar de no pegar a la oveja. Vamos a hacerlo rápido. A todo lo que les podemos pegar. Y bueno, ya limpiamos todo esto más o menos. Tenemos muchas semillas para hacer las plantaciones. Así que bueno, vamos a empezar nuestra casa. Me gusta un poco más acá en la costa. Una casa veraniega. Vamos a hacerla acá. Bueno, ¿cómo se hace la casa? Vamos a hacer 10 por 10, quizás. A partir de la costa. Con patio y todo. Vamos a empezarla de acá. 1, 2, ya manqué. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Igual a medida que vaya pasando el tiempo, la vamos a ir agrandando a la casa. Quizás más alta, quizás más ancha. Vamos a ver qué hacemos. 14 me había quedado. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y ahí está bien. Vamos a hacer la 22 por 22. Si mal recuerdo, me he hecho. No. Vamos a tratar. Ya se está haciendo noche. Vamos a tratar de hacernos una cama así proseguimos rápido con la casa. Hice 22 por 22, así hacemos. Hacemos dos puertas de entrada y queda todo parejito. Ya se está haciendo de noche, vamos a buscar nuestra mesa de crafteo. Vamos a correr total para que no nos coma la noche. Mesa de crafteo, nos vamos a hacer una camita. Ya salió la noche, la puta que lo parió. A ver, vamos a hacer madera, toda la madera que podamos. 1, 2, 3. ¿Por qué tengo tan poca lana? Mierda, dale que se van a spawnear los bichos. Dale, dame lana. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y acá tenemos una cama espectacular. Listo. Ahora vamos a terminar hacer la base de la casa. Y lo que vamos a empezar a hacer es iluminar la zona. Obviamente para que no nos salgan mobs en medio de la noche. Se nos acerca en la casa, aparezca un creeper y nos vuelve toda la mierda. Típicas cosas que nos pueden pasar. Y bueno. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a hacer, contando este, 22. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22. Pechemos como loco. 22. Y contando este también 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá a limpiar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahí no. Uy, me quedo uno acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
7, 18, 19, 20, 21, 22. Nos quedó medio parejo, obviamente lo vamos a emparejar. Ahora hemos contado mal. Vacas, mira, justo estaba pidiendo vaca yo. Tenemos bastante suerte con este mapa. Acá nos troleó el agua. Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrarlo más o menos por acá. Ahí está bien. Y bueno, vamos a empezar a cerrar esto. Qué lindo va, vaca, che. Estoy pecheando todo, boludo. Terminamos de hacer el cuadro y terminamos este episodio por acá. Ya tenemos el cuadro, tenemos un pollo infiltrado. Y bueno, hasta acá el capítulo de hoy, señores. Recuerden suscribirse, darle likes y me gusta para más series de Minecraft, que me dieron ganas de jugarlo después de mucho tiempo. Nada más, hasta la próxima parte, o hasta la próxima guía, o hasta la próxima lo que juegue. Nos vemos, chau chau.